Hola, hola, ¿qué tal mis queridos cracks? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos una pequeña comparación entre tres de los mejores juegos de fútbol para mobile. En este caso estamos probando la definición por penales, en cuál de los tres juegos se vería de la mejor manera. Ahora mismo ustedes pueden estar viendo la ejecución en lo que vendría a ser el Pro Evolution Soccer. Realmente para mí me llama mucho la atención la definición, ya que la física en este caso del balón al momento de impactar en la portería se ve muy pero muy bien logrado en lo que vendría a ser este juego, ¿no? Realmente qué decir, pues tiene gráficos espectaculares. Yo creo que cualquier persona que lo vea a simple vista, como ustedes lo están viendo en estos momentos, pues les va a llamar mucho pero mucho la atención. Y bueno, pasamos ya a lo que vendría a ser el FIFA, ¿no? El FIFA también tiene sus gráficos bien marcados. Quizás uno de los puntos a favor es vendrían a ser las animaciones en este punto, ¿no? A diferencia del PES, que quizás no tiene tantas animaciones en este... En este juego, en el FIFA Mobile, pues ustedes van a ver una gran variedad de animaciones con lo que respecta a los jugadores. Dicho sea de paso, pues la gran potencia de este juego también va a ser lo que vendría a ser quizás... Cuando los jugadores pierden un penal, pues aparecen animaciones súper súper bien logradas, en este caso que te motivan a jugar lo que vendría a ser este juego, ¿no? Y pues por el contrario sucede en el PES, ¿no? Que no tenemos muchas animaciones, pero ustedes ya darán su veredicto al final. Y por último, pues tendríamos lo que vendría a ser el Dream League Soccer. Realmente en el Dream League Soccer lo más resaltante quizás es también las animaciones, ¿no? Hay muchas animaciones que superan con lo que respecta al PES y también con lo que respecta al FIFA Mobile, por lo que en el Dream League Soccer es muy pero muy resaltante lo que vendrían a ser las animaciones. Pero en consecuencia ustedes serán los que darán el veredicto final, así es que en la descripción del video ustedes tienen la tarea de elegir para ustedes en cuál de los tres juegos se ve de la mejor manera una definición, en este caso por penales, en lo que vendría a ser los tres juegos mencionados.